De amor, a Inés Bartón es perfumista especializada en cosechas de té. Ella se define a sí misma como broker, o sea, proveedora de otras marcas y a la vez blender de té, o sea, hace test. Vivió afuera, llegó al país en el 2001, en el peor de los momentos, y montó ahí una pyme que hoy es súper exitosa en distintos lugares del mundo. Se trata de eso, de mezclar test y de transformar el té en una costumbre. Que vaya más allá del placer de tomar té solamente, sino que sea una especie de experiencia. Es un tema realmente interesante el té. Escúchalo. Estaba tomando café hasta recién. Me lo cambiaron compulsivamente. No. Me dijiste acordar, a mí me gustaba este té, ya claro, sé. yo te lo compraba. Por eso me acordé. Vos en sabés que... Yo creo que dos de los mejores tipos que escribieron en Argentina fueron dos extranjeros. Uno fue Ortega Gasset y el otro fue Vítor Gombrovich, el escritor polaco. Y Gombrovich dice que la bebida nacional es el café. ¿Por qué? Bueno, permite mantenernos despiertos, alerta. El argentino es bien paranoico, como muy atento <laughs> a lo que digan los demás de uno y tal. Entonces pensaba, entonces ¿qué será el té? Y me acordé que en Proust, en busca del tiempo perdido, empieza. Las Magdalenas. Sí. Tomando un té. ¿El té es para pensar? El té es, eh... bueno, estamos hablando del segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua, ¿no? No, no estamos hablando, uh -huh. o sea, el café viene número 8, más ah, o mira. menos. Eh, pero el té tiene que ver mucho con, con serenarse, con, este, con estar presente. En realidad... Eh, Igual hoy el té lo puedes tomar de mil maneras distintas. Sí, claro. ¿no? Nosotros hacemos té en oficinas que lo toman con agua al dispenser. Té en, o sea, se hace de mil maneras. Uh -huh. eh, pero va de la mano de. Más que estar despiertos y alterados, es estar atentos. Es estar atento, pero claro, está bien. Sí, capaz sea para pensar. A mí me da la sensación como que esto otro tiempo, te marca otro tiempo. Bueno, de hecho, había está... un aviso, decía tomate no sé cuántos minutos. La pausa. ¿Te acordás? Sí, espectacular. Claro, viejísimo. Eh, capaz sí, tiene que ver con eso. ¿A vos te funciona así en la vida? A pesar de que, bueno, es tu laburo, ¿no? <laughs> es mi laburo. Soy serena eh, de por sí, se mina mm -hmm. bastante como calma en distintos momentos, pero eh, lo uso mucho en distintas ocasiones. A la mañana me gusta levantarme con un té puro, con una cosecha de altura, y es, me despierta. Es como uh -huh. arrancar el día. Después de almorzar, es como, tiene un poco esto de bajar un cambio y prepararte para la segunda uh -huh. mitad del día y con, qué vas a hacer. Y en realidad no le busco tanto la, la funcionalidad, yo soy más del disfrute, estoy más conectada al disfrute, uh -huh. es como que... No es, me duele la panza, me duele la garganta. Bueno, pero eso es histórico, el té, ¿no? Cuando uno era chico le decían... Eso es acá. Te duele el estómago te tomando un té. Claro, acá, acá solamente, acá. en otros lados no. Vos en Oriente, el té Bueno, come va té. antes que el hola. O sea, no te, antes bueno, de decirte hola bueno, te dicen chay, está ya te están, chai, es claro. la manera de ofrecerte, de decirte hola. Sí, sí. Eh, cuando caminas los mercaditos de especias en la India, el chai, 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 es un signo de que sea una buena cosecha. En cada lugar tiene... Uh -huh. Su significado. Acá yo me acuerdo cuando volví a vivir a Argentina que me decían, pero asociate una prepaga, porque el que te dice, <laughs> ¿viste, es ¿qué vas a tomar? es, me ve la panza, me ve la garganta. Para mí va desde otro lado, nada que ver. Es como un lenguaje, es entender que eh, las nuevas generaciones hoy van más de la mano. Eh, que el rock también puede ser sano, ¿entendés? Sí, claro. <laughs> o sea, sí, claro. Es, es, es lo que viene también, uh -huh. el bienestar, entonces está bueno. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo fue que te enganchaste con el té? ¿Fue eso del google, realmente? Fue, empecé estudiando como perfumista en ah. el sur de Francia, no me gustaba para nada. Este, ¿Y ¿Por qué te habías enganchado? Ah, por el tema físico. Por olfato, tengo olfato. Por olfato, sí, tengo olfato. Entonces mm. empecé estudiando como perfumista. Estoy convencida que en otra vida fui y del libro de la selva, soy mucho más salvaje y más de que me guste estar afuera y de chica pintaba y venía también del mundo del arte, entonces conseguí un trabajo en el Guggenheim del Soho y la parte de abajo era una casa de té uh -huh. y en realidad nada, me, a mí me gustaba ir y decía yo quiero esto con esto con esto y toda la gente Pero que hacía la vos, fila digamos. decía quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo y un día la dueña se dio cuenta que le subía la facturación, así bien ya, ¿no? Y me, y me fui a laburar ahí. Uh -huh. Me gustó. ¿Por qué, ¿Por qué en Argentina no hay una cultura tan extendida del té como así si puede haber en otros países? O sí si la hay y yo no la veo. Es impresionante lo que está pasando. Es algo increíble. De hecho, la demanda es tal que a veces, no solo en Argentina, en el mundo, porque antes el té era Oriente, un té verde claro. era Japón. China, uh -huh. algunas partes de Taiwán. Hoy por hoy el té verde es parte de la diaria. Hoy por hoy las infusiones, todo lo que sea infusiones uh -huh. es parte de la diaria. En Argentina costó mucho sacar el té para me duele la panza, me duele la garganta. Costó okay. mucho cortar con eso y que sea... O sea, el té no es hacer el ahorcado con un saquito, ¿viste? Como hay mucho <laughs> más allá. Vos podés... Estás tomando un blend que yo diseñé para, para el Chau Chau, para un hotel en, bueno, en Bariloche muy grande, que es una cosecha de té negro, una cosecha de altura con dulce de leche de criollo y frutos rojos. Uh -huh. Entonces, estás tomando algo súper sano, que está bueno, pero yo no lo quiero que tomes porque es sano. O sea, no, yo lo tomo. Quiero que lo tomes rico. porque es rico. Claro. Sí. ¿Sí? Yo estoy tomando. ¿Y vos qué estás tomando? Que está tan clarito. Estoy tomando una cosecha de té verde con jengibre, limón gras y manzanilla. Ah, está bien. Nada, acabo de almorzar. Es todo clarito. Está bien. bien. Está bueno. Está, está bueno. bien. ¿Vos pensás que así como en un momento en Argentina se sofisticó la producción del vino, se sofisticó también la producción del té en paralelo? No. La producción del té le falta mucho, o sea, el té de Argentina es un té de llanura, en la altura, cuando nosotros buscamos el pie de los Himalayas, entre Nepal, Sikkim, bután Sri Lanka o el noreste de India, estamos buscando que la planta se quede más petiza y se concentre más la clorofila. Ajá. Por eso los monzún, que necesitan los vientos el suracanados. Té normalmente, discúlpame, el té, soy un bruto, ¿el té normalmente crece abajo de la montaña o, o crece en cualquier lugar el té? En altura es mejor. Por, el la el, el térmica, que, que por la amplitud térmica. Por la amplitud térmica. El té de Argentina se exporta muchísimo para, eh, por ejemplo, para el té frío, porque le da color. Pero es el sabor el muchas o veces se los da más Sri Lanka. Poco. Es no una me costumbre. Me bueno, pero pues yo te voy a hacer té frío, rico. La gente dice, no me gusta el té frío y nosotros hacemos, por ejemplo... Eh, Sí, un chai late frío, te aseguro que... te, te gusta. Sí. Acá hay té en Misiones y donde más. Y Corrientes. Y en Corrientes, solamente. Sí. Hay buen té, se exporta mucho. No es el té ideal para un té nebras, que es lo que estamos tomando. Ok. Pero sí, bueno, es que, es ¿sabes por qué época existe el saquito? En realidad el té es... O sea, el esto té es, es, es una cultura digo, milenaria. Y el saquito fue... empieza en, en para... Obviamente para acelerar todo, hoy por hoy está pasando algo bastante raro, que es, es tan fácil hacer un tenebras, lo acabo de hacer es acá señor. afuera en tres segundos, eh, por toda la cantidad de gadgets que hay, ¿no? como los coladores adecuados, el esto, el otro, que en realidad podés este, hacerlo en segundos. Así que Vos decís que te está... está dejando el tensaquito por tenebras. Y se está empezando a usar mucho más té en hebras porque la gente cada vez quiere, primero porque le estás agregando un costo enorme con el saquito, el envasado, ¿Es ¿Es y le agregas un costo, cuando vos puedes tener mejor té en hebras. Claro, cambiar de saquita. ¿Por qué todas las teteras pierden? No es tu especialidad, pero bueno. No, no, me encanta la pregunta, porque soy una obsesiva con las teteras. Soy muy He encontrado muy pocas que no sí. pierden qué problema habrá en el diseño no es el diseño hay buenas teteras y hay sí, malas seguro, teteras seguro, pero hay seguro. teteras buenísimas las hall y teteras de hierro que son mm. increíbles y bueno yo intento ir por insisto el té tiene que ser algo fácil lujo accesible el lujo claro. posible yo fundé mi compañía en el 2001 volví a Argentina a vivir el día del helicóptero ah, ese ¿sí? día volví ese a vivir día? a Argentina wow. y la verdad es que todo el mundo me decía, estás loca, estás trabajando acá, allá, en ese momento diseñada para la corona real inglesa, trabajaba en Nueva York. Y dije, bueno, es el momento de un lujo no superficial, no es la marca en el suéter okay. enorme, bling bling, es otra historia, es un, es una cultura milenaria. Y es un lujo accesible, ¿por qué no despertarte con unas peras de otoño, ramas de canela, cardamomo, por qué no tomar bueno, algo es cierto, rico? Bueno, es el té es barato. Es barato. El té es barato, el café es mucho más barato, es barato. Estás tomando una taza de té de tres pesos. Claro, claro. No es algo que te va a cambiar claro, la economía. Claro. En el mundo, ¿cuál es la principal región productora de té? India, China y Japón. Ok. Sí, los tres. ¿Y los mejores que salen de ahí? Lo que se llama el champagne del té es Darjeeling, pie de los Himalayas. Ah, Darjeeling. Hay, una, hay una categoría de twining que se llama Darjeeling, que es violeta. Es una región. Ah, es una región. Es una en la región India. en el pie de los Himalayas. Ah, mira. Que es un té de altura, unas cose una cosecha maravillosa. Nosotros compramos mucho Darjeeling, la denominación de origen Assam, noreste de India, Sri Lanka, la isla al lado de uh -huh. India, que tiene un té buenísimo. China y Japón, los tés verdes, Taiwán, los semifermentados, fermentados Indonesia, cuando vas una categoría un poco más abajo. Después tenés, bueno, misiones y corrientes, insisto, producen muy buen té ¿Ya para sartén Bueno, el Lipton. El Lipton es de Sí, en gran parte. Es un corte entre misiones. ¿El Lipton emisiones que se vende acá y otros. O el Lipton que se vende acá. El Lipton té frío. Ah, ok. Sí. Es una parte. Es ¿El un Green corte. King, de dónde es? ¿El... Misiones. ¿También? Sí. Familia Llorente. Ajá. Muy tradicional. Sí, de acá yo creo que es uno de los mejores. No sé cuándo sí. tomo té. Sí, sí, sí. Está muy mm. bien. Eh, los chinos usan, toman té verde para comer también, ¿no? ¿O solo para. Sí. A lo largo Hoy, del día. Hoy en el mundo el té ha tomado otro, otra dimensión nada que ver. O sea, en todas partes del mundo mucha gente come con té, pero también nosotros hacemos un subproducto y hacemos este, almíbares hechos con té que se usan en la barra de Pachá en Ibiza. O sea, no es solo. Sí. Hacemos una línea de jabones de té verde envueltos en kimonos antiguos que lo usa la cadena hotelera más grande del mundo. Uh -huh. Desarrollamos un montón bueno, de Bueno, algo también se trató de hacer así con el vino, por eso, te, por eso hacía el paralelo con el, con el vino. Alguna vez en un hotel en Mendoza me encontré con shampoo hecho con no sé qué de vino, sí. o jabones hecho con... Haces, sí, ¿No? hace un montón, o sea, se hace un montón de cosas. Llevar una pyme en Argentina no es un tema menor. <laughs> Fundar una pyme, uh -huh. y crearla y hacerla crecer. Eh, y por eso hoy también me interesa mucho... Eh, o sea, hago té, pero en realidad hoy dirijo dos compañías que exportan a 20 países y... este y hoy intento también poner una mirada a todo lo que es las pymes y qué es lo que está pasando para que puedan salir adelante. ¿no? Porque... ¿Tus tu compañías es son una estilosofía? Y Chamana, Ajá. compañía de hierbas nativas, y después soy broker y blender para Intisen, que es otra marca. Sí. Y um, después diseño para una marca en Bélgica, otra en Londres. Uh -huh. y, y. Cuando Ticen. decís diseño, es hago tipos de té. Creo, los, creo el té y se los proveo. Creo el blanco ah, y También lo, o sea, lo buscas desde que lo cultivan en adelante. Me ocupo de todo. En, en todo en el proceso. Wow. Sí. ¿Cuánta gente tienen haciendo eso en las empresas? Chilosophy es muy chiquita, somos 12. <laughs> este, Inti Chamana serán otros 12. Hay una planta en José León Suárez, hay una planta en Pilar. ¿Qué cultivan este, No, son las plantas donde envasamos, ensaquitamos ah, todo. Okay. Después tenemos una planta afuera, en Alemania, donde consolidamos las cosechas de Oriente y tratamos de estar en todo el proceso. Sí, claro. Pero bueno, es, es saliendo de acá al mundo, ¿no? Uh -huh. ah, bueno. eh, eh, ¿Y con quiénes, hay, hay, hay compañías que estén trabajando en ese tipo de conceptos respecto al té en el mundo? Sí, yo trabajé muchos años para una compañía francesa que se llama Mariage Archfras en París, que es de 1854. Uh -huh. Eh, durante ocho años trabajé con ellos en Nueva York, re, en New York representándolos. Sí, trabajé para, para muchas marcas de afuera, para un montón. Eh, lo que pasa es que hoy mi mirada es como un poco más eh, amplia. El té es la excusa, en realidad. Es el hilo conductor de... para llevar eh, una compañía que nace con 132 dólares y sale... Y llevarla al mundo desde otro lado. Hicimos, por ejemplo, eh, lo que se llama viajes firmados con una agencia muy importante de, de afuera que se llama PhD, en donde hicimos eh, un trekking, desde un trekking de té a los Himalayas hasta al, al, ah, mira. A, a las plantaciones de té a, a un workshop en una isla cerca de Bangkok que se llama Inspirarme para Inspirar, que es un poco. Uh -huh cuál es tu misión después eh, no sé mi sueño es, es crear una compañía épica son esas compañías que son soul brands marcas con alma uh -huh. o sea, no, no quiero la la, la multi quiero no, no, la, claro, la, claro. las compañías esas como un patagonia con esas compañías sí, sí, que, sí, sí. y bueno mi equipo y, y, lo que, y lo que estás dándole a la gente o vendiendo a la gente es la experiencia del té para decirlo de algún modo es es sacarlo, es el, el té como un lenguaje, es como, por eso no, no voy tan a lo técnico, uh -huh. este, sino más a de qué modo hacemos las cosas, uh -huh. o sea, cuál es nuestra manera de hacer las cosas. Hoy por hoy, las pymes, como todas, pero todos sabemos que una pyme en Argentina o un startup en Argentina arranca con 10% capital, 90% pasión sí, y claro. remo, ¿no? Remo, uh -huh. remo, remo. Eh, Hoy me, me interesa más incentivar el emprendedurismo uh -huh. y la mirada, y creo que la gente que me sigue mucho en las redes y todo les gusta la mirada, más allá de que les guste qué ricote que hago, eso uh -huh. está buenísimo y me encanta hacer un terrico, pero quizás es en una Argentina tan convulsionada eh, poder poner la mirada. Una frase que describe a los emprendedores es eh, esta que dice que en tiempos de crisis algunos lloran y los emprendedores venden pañuelos. Bueno, uh -huh. es esa la mirada realmente, es como, bueno, ¿qué, qué está pasando y cómo podemos hacer para que, o sea, yo veo todo lo que se habla y el año pasado como Chair del Business 20 para las pymes para los 20 países, sí. de repente te das cuenta que a veces la logística es lo que es prohibitivo Sí, claro, para un argentino. montón. Sí, claro. este, y también te das cuenta que las pymes son el 95% de las compañías argentinas, uh -huh. el 75% del empleo es creado por uh -huh. las pymes, representan una enorme parte del PBI y entonces esa mirada eh, y que los emprendedores y no, que no haya una fuga de cerebro es algo que hay que parar ya. no Entonces hay que poner una mirada uh -huh. urgente a a esto porque vos ves y las pymes por ahí son todas chiquitas pero representan una parte enorme no una enorme. cantidad de economía increíble es, sí, es claro la mejoría de la economía y aparte de la creatividad y la flexibilidad la traen las pymes porque las pymes van mucho más rápido y con qué, qué problemas te, te encontraste decisión? cuando viniste en el 2001 y de golpe dijiste bueno tengo que hacer <laughs> esto yo soy igual una eterna entusiasta es como que soy una escania de frente no ¿sí? te importó Dicen, nada de los problemas no te, te importa hay. nada todo el mundo me decía vos estás totalmente loca estás trabajando mm. para unas mejores casas del mundo eh, problemas, miles este, Hoy por hoy creo que Que a veces se confunde Cuando pedimos leyes laborales Es para que justamente Los que quieren laburar y hacer las cosas bien Tengan buenas posibilidades uh -huh. Yo te puedo mostrar mi equipo Y desde operarios Hasta chicos que han entrado como cadetes Y hoy le decimos gerendete Gerente cadete ¿viste? Se hacen todos los, los puestos a Dios y por haber Y es... Poder darles oportunidades justamente a que sigan, a que, a que hagan carreras, a que a poder que sigan estudiando. Uh -huh. la, 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 la búsqueda de talento es muy compleja en Argentina. La atracción de talento y después que se queden sí, claro. es sumamente importante. Entonces, eh, poder darles oportunidades a los que se quieren y no quedarte con esa gente que está haciendo tiempo. Uh -huh. este... Vos vos hacés pareciendo como té de autor. ¿Cómo haces para controlar la producción de eso a medida que tu compañía se agranda? ¿Cómo se desvirtúa eh, por.? En realidad, nosotros pasamos por muchísimos estándares de calidad. Eh, todo. Eh, yo hago tres marcas. Hay dos de las marcas que están en todos los supermercados del país eh, y es una góndola premium de supermercado. Inticen y chamana estén saquitos. De té Yo tomaba cedrón cuando era chiquito y me encanta el cedrón. <laughs> y el de chamana tiene uno que es, es cedrón, manzanilla y mandarina, que ah, está buenísimo, que se llama Relax, sí, que es bastante hit. Eh, entonces, intentamos que sea eso para todo el mundo. El control de calidad con. Eh, con estándares de calidad, o sea, nos fijamos que no haya contaminación de olores, que la planta uh -huh. pase por todos los procesos que tiene que pasar. Eh, en realidad es como en cualquier industria, si no te haces el piola no debería pasar nada, si haces claro. las cosas bien, o uh -huh. sea, si no estás queriendo, hay una frase en inglés que dice walk the talk, ¿viste? Es como, uh -huh. <laughs> acá hay, no sé, la verdad es que hay 20 años de experiencia caminando las cosechas. Lo que me permite que hoy puedo seguir satelitalmente una cosecha en el pie los Himalayas, pero te aseguro sí, claro. que durante 10 años me picaron los mosquitos ahí, ah. a lo pavote. Hay una foto tuya por ahí en el sí. medio un cultivo de té que no sé dónde es. En... Hay distintas, hay una en Sri Lanka, Ajá. hay una en Misiones, hay una no, en, en Yo el no sabía mira, qué bruto que soy, no sabía que eran tan altas las plantas de té, te llegan hasta acá. Esto es una, es camelia sinensis es la planta de té, esto es. ¿En dónde? Es? Esto me, me Parece que esto es Misiones, este, en una consultoría y después creo que había otra que había mandado que es en, en Sri Lanka. Ajá. En Sri Lanka es muy lindo porque te despertás <coughs> temprano a la mañana y están las mujeres cosechando y el secreto es, es cómo se corta la hoja, es el plucking de la hoja. Se usan dos hojas de cada planta, 2.700 hojas cada medio kilo de té. Perdón. Dos hojas. ¿Por qué solo dos hojas? Pues son las dos hojas más nobles de cada planta. ¿Me estás jodiendo? ¿De ese árbol solo sacan dos hojas? De estos no, de unos que son un poquito. Ah, un poquito más. Esto, es una cosa, esto no es cosecha manual. Ajá. Mm. ¿Y sacan del, del, del arbustito? Del digamos? arbusto las dos hojas más nobles. Lo que estás tomando Ahora es Ahora tienes un... que tener un ojo increíble para saber las dos hojas cuáles son. No, ya lo hacen de es el brote, se hace como... dan cuenta viéndola. La... ...perfecto, sí, sí, es sí. fácil. ¿Y cómo la sacan, a mano? Sí, siempre a mano, eso es un... una cosecha mano. O sea que, ¿de cuántas, de, discúlpame, de cuántas plantas necesitas para hacer un kilo de té? <laughs> y bueno, ¿verdad? usás 2.700 hojas más o menos cada medio kilo de té. Cuando okay. vos hablas de té GFOP, es... OP o es Orange Pico. Orange es porque la casa Orange nació, los nobles en Holanda, los primeros en llevar el té de Oriente a Occidente. Ajá. Y pico. Hay una variedad de Orange Pico claro. también. Pico claro. es un derivado de la palabra PK, que es en chino la pelusa de los bebitos cuando nacen. Ajá. Y es porque la hoja tiene que tener esa textura. Ajá. Ahora, después el secreto es. En verdad es fácil, es un té honesto, se hace con ingredientes honestos. Entonces. Buscamos clementinas, que son las mandarinas en Calabria. El secreto es pelarlas con una sola mano. ¿Por qué? Porque tiene que como salirse la cáscara muy fácilmente. Usamos frutos rojos de la Patagonia, que tiene parte uh -huh. de lo que estás tomando. Sí. Usamos rosa mosqueta, sauco, arándanos. Usamos un cedrón de Córdoba y una verbena del sur de Francia. El secreto es no enfardarlo, porque cuando haces el fardo, quebras las hojas. Claro. Entonces, yo hago la parte crear eh, el blend, o sea, crear el, el, sí, sí, el gusto, cómo el gusto? va a ser el gusto. Sí. Después interviene... Sí, un montón de gente que tiene que laburar bien día. El esto, porque si el el otro. esas dos hojas sí. se dicen otras, te jodieron el té, Exacto. digamos. Es así. Sí, es, es laburar bien, no es mucho más que uh -huh. Entonces, Pero al final del día, siempre le ponen un montón de títulos y digo, sí, sí, mezclo final. yuyos. O sea, no, no, no lo hagamos tan gozo, mezclo yuyos, con onda, le, con, habiendo estudiado, poniéndole bastante pasión, pero mm. las, eh, las las infusiones volvieron a estar de moda a medida que el té volvió a estar cada vez más de moda, las infusiones en general. Eh, creo que ojo, yo no es que me las paso, me encanta el vino, soy una fanática del vino, me encanta un buen cigarro, café, me encanta el café. Eh, durante ocho años cuando viví en Nueva York no podía tomar café por contrato. Me estás porque era la imagen de una marca muy grande. Bueno. Y igual me el café en Nueva York, a menos que tengan ristretto que es malo también. En general me es fascina mal. el café y peor me fascina, o sea, o mejor me fascina el squig frío con cucharita. O sea, soy fan. Hay ciertas cosas que me encantan. Eh, pero el té lo que viene pasando es que el el mundo va hacia, eh, el, eh, hoy por hoy, la farmac las farmacias eh, venden más afuera del mostrador que adentro del mostrador. Sí, claro. eh, entonces, hoy por hoy, la, la medicación también está virando. Uh -huh. O sea, los laboratorios, si no hacen un cambio en eso, son el Kodak. Sí, sí del el futuro. no químico, lo natural. Entonces, etcétera. la gente no. hoy se dobla el tobillo y usa árnica. Sí, Tomás sí. equinacia, que es una flor que te levanta el sistema inmunológico. Y uh -huh. eso es lo mismo que está pasando, o sea, entonces yo lo que trato es que Podés sea decir que el té rico. Es bueno, a ver, el té verde eh, es rico en antioxidantes, minerales, calcio, flúor. Ahora, yo no quiero que lo tomes así, entonces tengo que crearte un té verde con ananá caramelizada, claro. o sea, crearte la versión rica, uh -huh. que es lo que pasó con el sushi cuando llegó a Argentina, o sea, el uh -huh. sushi con filadelfia en Japón claro. no está.